Saludos, hermanas y hermanos. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Joaquín y Santa Ana. La gloria de estos esposos se cifra en que fueron los padres de la Santísima Virgen María. Si por el fruto se conoce el árbol, deduzcamos por ahí la grandeza de esos santos padres que merecieron ser escogidos padres de la Reina de los Cielos. Alabemos a San Joaquín y a Santa Ana. En ellas les dio el Señor la bendición de todos los pueblos. De pie para recibir a los ministros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llene con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, hoy nos encontramos reunidos de nuevo alrededor del altar de la Palabra y de la Eucaristía, donde el Señor se nos da como alimento en la Palabra, precisamente hoy celebrando a sus abuelos, a San Joaquín y a Santa Ana, que nos viene de la tradición de la Iglesia los nombres de sus abuelos. Queremos encomendar a San Joaquín y a Santa Ana a todos aquellos abuelos nuestros, vivos y difuntos, para que el Señor tenga misericordia de sus almas y también nosotros podamos gozar un día con Jesús en el cielo junto con ellos. Damos gracias a Dios por el coro Junte para Yahvé, que nos acompaña en esta celebración. Y ponemos en manos de Dios todas las intenciones que llevamos en nuestro corazón. Y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu Hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las 10 palabras o los 10 mandamientos hay que encuadrarlos en el contexto de la alianza. La forma de responder al amor generoso de Dios consiste en poner en práctica lo contenido en el decálogo. Escuchemos. Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con propiedad por mil generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el séptimo día es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en las ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. En la lectura evangélica que se proclamará, Jesús declara que el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto. No hay que permitir que el enemigo nos robe la semilla que Dios ha sembrado con tanto amor. Escuchemos la palabra de Dios con atención. Antes, cantemos el Aleluya. De pie, por favor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100, 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy que celebramos a San Joaquín y a Santa Ana, nos podemos preguntar, ¿y cómo nosotros sabemos los nombres de esos personajes si no están en la Biblia? Como una persona me preguntó antes de comenzar la Eucaristía, ¿verdad? Esos nombres no están en la Biblia, ¿verdad que no? No, no están en la Biblia. ¿Dónde están esos nombres? En la tradición de la Iglesia, sobre todo en algunos escritos apócrifos que la Iglesia atesora, no como palabra de Dios, pero sí como datos que nos pueden ayudar también a la piedad nuestra. Y sobre todo este dato de saber que la Santísima Virgen María tiene padre y una madre, y por tanto Jesús tiene abuelos. Y eso nos quiere decir también para nosotros
que nosotros podemos en nuestra vida diaria realizar el plan de Dios para nosotros. Así como la Santísima Virgen tiene una familia como tú, como yo, como los que están en casa, como los que estamos aquí, el Señor Dios quiso manifestarse a nosotros también como nosotros vivimos, sin nada extraordinario. ¿Quién no tiene un padre y una madre, o un abuelo y una abuela? Algunos no los conocimos, ¿verdad? Yo no conocí a mi abuelo, un materno. Pero si no hubiera existido, no estaría yo aquí hoy, así que yo tuve un abuelo. Y Dios entonces nos habla a nosotros a través de las cosas cotidianas. A veces quisiéramos que Dios bajara y nos mandara un mensaje, ¿verdad? Con esos famosos medios de comunicación que hemos tocado en nuestro país tan recientemente, ¿no? Y que han dejado una estela horrorosa para nosotros. Pero Dios no se manifiesta, no hace falta que mande un mensaje. Es más, el Papa dice que tenemos que tener mucho cuidado con aquellas apariciones, ¿verdad? Pretendidas apariciones donde la Santísima Virgen parece una mensajera de correo postal. Precisamente porque Dios ya nos ha hablado en su Hijo Jesucristo y lo ha hecho de una manera muy ordinaria, muy sencilla, a través de nuestra vida, de lo que nosotros somos, de nuestro barro. Y Dios nos quiere hablar también a través de eso. Así como Dios no nos mandó la Sagrada Escritura de arriba del cielo y cayó a los pies y alguien la descubrió y dijo que estaba en planchas de oro y eso era palabra de Dios. Así como Dios también permite que la revelación pase de generación en generación, Dios también hace en nuestra vida su obra, poco a poco, no de un cantazo. Si miramos la vida de los santos, nos vamos a dar cuenta que hay muy pocos santos que han tenido una conversión así, de sopetón. San Pablo, que camino a Damasco, tiene la revelación por medio de Jesucristo y que lo llama a vivir para él. Algunos otros santos, ¿verdad?, que han tenido una experiencia de Dios puntual y de ahí se han convertido. Pero la mayor parte de nosotros, ¿cómo vivimos nuestra fe? Poco a poco. ¿Cómo llegamos a la santidad? Poco a poco, caminando, equivocándonos. Y eso para nosotros es de gran alivio. Porque Dios no espera que tú y yo seamos santos de un momento a otro. Él va haciendo sobre nosotros poco a poco, como aquel alfarero que va moldeando la vasija de barro, o aquel carpintero que va sacando poco a poco con el cincel y el martillo la figura que quiere, como ese artesano, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. ¿Y dónde va dando esos golpetazos con el cincel y el martillo? En nuestra vida ordinaria, en nuestra vida diaria. Cuando nosotros empezamos a tratar bien al otro, cuando lo empezamos a mirar como hermano y no como enemigo, como amenaza, cuando en nuestro trabajo no nos dejamos corromper, aún cuando aquello signifique desprestigio o falta de poder, en nuestra vida diaria, cuando amamos a nuestro padre, a nuestra madre, cuando los honramos, cuando empezamos a cumplir aquellos mandamientos que Él nos dio y que hemos escuchado en la primera lectura,
cuando los vamos realizando en nuestra vida, en el día al día, cuando se notó la oportunidad, por ejemplo, de que me cobraron un poquito menos de lo que se supone que debía pagar y por honestidad yo dije, no, cóbrame lo que yo tengo que pagar, y yo me di cuenta en el recibo, ¿verdad? Y no me quedé callado, porque eso nos pasa, ¿verdad que sí? Que a veces pedimos un apple pie y cuando llegamos a la mesa, vemos el recibo, nos da curiosidad y dice, ay, no me lo cobró. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? ¿Ah? Ay, bendito sea Dios, es un regalo del... No, no es un regalo, es un error de la cajera. Y después la cogen a ella y le dan un warning. Si no es que le pasa otra cosa. Y nuestro silencio es cómplice de un mal. Por eso el Señor nos ha dado los mandamientos. Para que nosotros, aquellos que hemos sido llamados por Él, tengamos bien despierto el corazón a las necesidades de los demás, pero también abierto el corazón y la mente para identificar aquello que se opone a Dios. ¿Y de dónde aprendimos nosotros eso cuando éramos pequeños? Pues de nuestros padres. Por eso la importancia de la familia. Por eso la iglesia cuida mucho de la familia. Por eso la iglesia va a hablarnos constantemente de la santidad de la familia, de la necesidad de levantar hogares santos, hogares cristianos. Porque si nadie nos enseña, si nadie les enseña a la nueva generación, pues difícil que lo aprendan de la nada. Bien. Nosotros, nuestras generaciones más antiguitas, de las que habemos muchos en casa o muchos estamos aquí, sabemos, por ejemplo, que si robábamos, aunque sea un carrito, aunque sea una pequeña cosa, o un mango del árbol del vecino, abuelo, abuela, o mamá o papá, nos llamaban la atención, ¿verdad que sí? Nos llamaban la atención. Y aprendimos a no robar. Y yo me acuerdo, cuando era pequeño, ahora dicen que es maltrato, a lo mejor, pero a mí me ayudó muchísimo. Si yo decía una mala palabra, ¡ay de mí! Aquella vez que mi primita, en alguna ocasión, se le ocurrió levantarle la voz a su madre, mi abuela la ha cogido. Y pobre de mi prima, hasta a mí me dolió, pero hasta yo aprendí que no debía hablar mal. Hoy la iglesia mira a estas personas que no tienen nada de extraordinario, que no vuelan, que no hicieron milagros, que no fueron líderes en su tierra ni en su tiempo, pero que supieron vivir una vida entregada a Dios en la fidelidad del día al día. Y su disponibilidad y fidelidad a Dios dio un fruto hermoso, que sería la madre del Salvador. Tú y yo, en nuestra cotidianidad, también estamos llamados a dar fruto. Dios también quiere dar que demos fruto nosotros. Y quiere darle a la sociedad lo mejor. Miren. Joaquín y Ana dicen que tuvieron a la Virgen ya en su etapa final. Pero la etapa final, su último trayecto de vida, el último trayecto de la vida del hombre, no significa la vida menos
fecunda. Es la más fecunda. Porque no solamente tiene la capacidad de dar vida física, sino que el hombre, la mujer, en su etapa ya de salida, tiene la capacidad de dar vida a un pueblo. Ahora, nosotros los jóvenes, que todavía hay algunos aquí, ya vemos algunos, tenemos que tener la capacidad de escuchar a los viejos. Porque si no escuchamos a los viejos, nos perdemos de un tesoro. A veces nosotros nos creemos que sabemos lo más, ¿verdad? Pues miren, ¿no? La iglesia es hasta sabia al darnos los nombres. A los sacerdotes, el nombre propio es presbítero. Y presbítero significa anciano. ¿Por qué querrá decirnos eso? ¿Por qué le habrán querido poner ese nombre al principio de la iglesia? Presbítero, anciano. Para significar sabiduría. Eso quiere decir que nuestras personas ancianas poseen una sabiduría. Por eso, a veces en la vida, es bueno que los jóvenes no ocupen posiciones de mucha envergadura hasta que cobren experiencia de vida, hasta que aprendan a mojarse los pies. Porque si no se mojan los pies, no saben lo que es la imprudencia, no saben lo que es la seriedad del lugar donde están. La experiencia de vida que nos puede traer una persona ya entrada en sus años, nos debe hacer a nosotros más jóvenes recapacitar si realmente estamos escuchando a aquellos que nos señalan un buen camino. Hoy en la palabra de Dios, hemos escuchado cómo Jesús compara en su parábola del sembrador esa semilla que cae en tierra y da un fruto o no lo da. En lo primero, explicando Jesús la parábola, nos dice, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón. ¿Y cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios si no abrimos el oído a aquellos que no lo pueden explicar? Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. ¿Y cómo nosotros podemos aprender a perseverar, a echar raíces? Si no es obedeciendo a aquellos que Dios nos puso al frente, a papá, a mamá, o abuelo, o abuela. Comenzando cuando nos piden botar la basura, ¿verdad? Bota la basura. Y nos da un tedio cuando éramos niños. Recordemos cuando éramos niños. Cuando nosotros éramos niños, ¿cómo reaccionábamos? Cuando nos pedían fregar o barrer la casa, ayudar. Bueno, pues yo les suelo decir a los pequeños, hazle caso a mamá y a papá, aunque te cueste, porque yo sé que cuesta. Pero si no aprendes
ayudar en casa, si no aprendes a obedecer a tu papá y a tu mamá que te piden botar la basura, cuando seas grande y tengas un trabajo, no vas a ser capaz de obedecer a tu jefe y tu jefe te va a botar a ti. Nosotros tenemos una escuela en la familia y en casa y no nos damos cuenta. Aprendamos de nuestros maestros, de aquellos que Dios puso en nuestro caminar y que tienen más experiencia de Dios que nosotros. Más experiencia de vida. Más de esa sabiduría que nos adquieren los libros de ciencia. Por eso Jesús nos va a decir que lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, 60 o 30 por 1. Solamente aquellos que escuchan y que pueden entender son los que dan fruto. Experimentamos en nuestra tierra muchos problemas por gente que no sabe escuchar y si escucha, no entiende lo que le dicen. Nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a ser maestros de la escucha. El que escucha y entiende la palabra da frutos de 100, de 60 o de 30%, según nuestras capacidades, pero estamos llamados a dar fruto. Pues le pedimos al Señor que nos dé un corazón sabio, que pueda escuchar a los viejos, a aquellos que el Señor nos ha puesto al frente, a los presbíteros, aunque sean jóvenes, a aquellos que sean capaces de escuchar a Dios y entenderlo. Se lo pedimos como gracia al Señor. Amén. Y ahora, hermanos, puestos de pie, queremos presentar al Señor la oración que llevamos en el corazón. Por la iglesia, el nuevo Israel, el pueblo definitivo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo judío, que nació en Cristo, hijo de Abraham, de David y María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias cristianas y por todas las familias del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios que viven desunidos, sin amor, y por los que están separados, divorciados, roguemos al Señor. Te rogamos, por todos los que esperan el consuelo de Dios, sin conocer a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, hermanos, por la salud de Monseñor Roberto González Nieves, Padre Antonio Robles, Padre Ernesto Torres, Jenny Rodríguez, Alana González Malavet, Carmen Delia Jordán, Lucy Corp, Carmen Caché Peñas, familia Negrón Corp, Julia Matos, Evelyn Virella, Domingo Martínez, María Soto, Elmin Figueroa, Carlos Pagán, Félix Pagán, Lourdes Alvarado, Wanda Santiago, Manolo Herrera, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, familia Román Arce, Sixto Jorge Díaz Colón y Marilyn Cruz Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, en acción de gracias por el primer cumpleaños de Isabela Rodríguez Correa, de Nini Herrera del Coro aquí presente y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones
han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Margarita Morales Fonseca, Xiomara Virella, Carmen Arroyo González, Carlos Irán David, Miosotis Rivera, difuntos de la familia Col Rivera, difuntos de la familia Collazo Rivera, Edwin Matos, Carlos Rosario, Policarpio Lavoy, Benita Dávila, Severino Soto, María Nieves, Miriam García, Monserrate Macaya, Felipe Negrón, Juan M. Herrera, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, difuntos de la familia Cáncer Montarbos, Sara y Eduardo y Miguel A. Cruz Ayala, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío esté agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y a su descendencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Oh.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Joaquín y Santa Ana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibieron la bendición del Señor y la misericordia de Dios, su Salvador. El cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento, y por defender esta verdad daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
y Padre, tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra, para que por este admirable misterio los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el Espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, solamente leerles, hacerles partícipes de este comunicado de prensa de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, fechada el 20 de julio de 2019. Nos dicen nuestros obispos, ante la situación de inestabilidad social y gubernamental que vive el país, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña convoca al pueblo de Dios a una jornada de oración de 24 horas con Jesús por la paz. Esta se llevará a cabo en el Santuario Nacional de María, Madre de la Divina Providencia, de Cupey, Río Piedras. Comenzaremos con la celebración de la Santa Eucaristía el viernes 26 de julio de 2019 a las 5 de la tarde. Luego, se continuará durante toda la noche y el día con la adoración al Santísimo Sacramento. La jornada de 24 horas con Jesús por la paz culminará con la Eucaristía Dominical el sábado 27 de julio de 2019 a las 5 de la tarde. En Cristo Jesús, buen pastor y Señor de la vida, Su Excelencia Reverendísimo Monseñor Rubén A. González Medina, obispo de la diócesis de Ponce y presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, y Su Excelencia Reverendísima Monseñor Eusebio Ramos Morales, obispo de la diócesis de Caguas, administrador apostólico de la diócesis de Fajardo, Macao, y secretario de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Hermanos, oremos, pidámosle al Señor por la paz, pero sobre todo para que todos los actores de los acontecimientos que suceden en nuestra tierra busquen el bien común encima del bien personal. Se lo pedimos así a nuestra Madre la Divina Providencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.